Esto es Frecuencia Informativa Libre. Hace algunos años realizamos un trabajo muy intenso, este equipo de trabajo, porque nos llamó la atención que había mucho eucalipto en Morelia. Y además, desde hace muchos años, estos eucaliptos de repente se les empiezan a caer ramas, empiezan a caer troncos completos, etcétera. Y bueno, y causan mucho daño. Se nos explicó que el eucalipto se sembró en México y en muchas otras partes del mundo debido a su rápido crecimiento. O sea, pusieron eucaliptos porque pues, querían que se vieran árboles rápido y sustituyeron encinos, pinos, oyameles y especies endémicas, especies que forman parte del entorno natural de Michoacán, para meterle eucalipto a como diera lugar, ¿no? Bueno, los eucaliptos, como no son de aquí, como vienen de Australia y son alimento de osos koala, que tampoco hay aquí, ¿verdad? Osos koala, pues empezaron a competir con las especies endémicas del lugar. Y generan algo que me lo explicó un especialista que se llama alquimiosis, que al final viene a provocar esterilidad en la tierra que lo rodea, en la parte en donde está sembrado, ¿no? Poco se ha hecho en Morelia por retirar los eucaliptos. Y estos eucaliptos también tienen un problema. La raíz sale muy rápido. O sea, crecen muy rápido, crecen muy alto y no se amarran bien al piso. Ah, no me cree. Fíjese usted lo que pasó con este eucalipto de aproximadamente 30 metros entre la esquina de Laguna de Términos y Ventura Puente hace algunos minutos de este miércoles, primero de agosto del año 2012. Un eucalipto completo se cayó, como le digo, de aproximadamente 30 metros, se cayó y causó daños a una vivienda, daños menores al domicilio en donde cayó, que fue en la fachada y en la parte del jardín, donde resultaron levemente dañadas. No hubo heridos, no hubo personas que fueran dañadas por estos eucaliptos, que por cierto también son muy usados para la producción de celulosa, que como usted sabe, aquí tenemos una fábrica que además de estar terminando con la mincita, pues también usa eucaliptos, pero que es algo que le sirve muchísimo, ¿no? Esta es una especie que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que se debe de erradicar de Michoacán, donde hay sembrados eucaliptos, se debe de recuperar la tierra y se deben de sembrar especies que sean del estado, hasta especies frutales, porque el eucalipto acidifica el suelo. O sea, esos arbolotes que ve usted sobre Ventura Puente, lo único que han logrado es dar al traste con la tierra. Sí queremos muchos árboles, pero vaya, el eucalipto está causando más daño a la tierra en México y en este hemisferio y en todas partes en donde es sembrado fuera de Australia. Está causando mucho daño. Hay plagas que también los eucaliptos generan de manera exclusiva y que también causan muchísimo daño. Y ahí tiene usted, mire, no sé si podamos volver a ver esas imágenes, ahí tiene usted de lo que pasó en la colonia Ventura Puente, Laguna de Términos, esquina con la calzada Ventura Puente. Realmente preocupante. Hacemos un llamado muy importante, enérgico a las autoridades para que este tipo de árboles sean retirados por completo de la ciudad de Morelia, empezando por los lugares en donde hay gran circulación de personas, como es el caso de la calzada Ventura Puente, en donde hay mucho, la subida también a Santa María, ahí por Virrey de Mendoza, que también hay muchísimo.
Se debe de evitar que se siga erosionando el suelo de muchas partes del estado de Michoacán debido a los eucaliptos y se debe de recuperar la fertilidad del suelo. Con eucaliptos no lo van a hacer. Además de que estamos expuestos a lo que usted vio, ¿qué ocurrió el día de hoy, este miércoles 1 de agosto del año 2012? Esto es Frecuencia Informativa Libre.